¿Qué tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose en otro vídeo de novedades. Recordemos que estamos ya en el mayor evento, bueno, uno de los mayores eventos en los que al coleccionismo de figuras de acción, juguete y cultura que se refiere, ni más ni menos que el Nueva York Comic Con, New York Comic Con, como también lo conocemos, ¿no? En todo caso, ya tenemos algunas novedades del primer día. Del primer día de, si no me equivoco, creo que son como 4 o 5, creo que es hasta el domingo, ¿vale? En todo caso, hay algunas cositas súper interesantes que yo creo que son dignas de mención. En la medida de lo posible, iré desglosando en este vídeo, en próximos vídeos también, o en transmisiones en directo o en vivo, de todas estas novedades que yo creo que son dignas de ser mención. En todo caso, hoy nos vamos a centrar en todas esas novedades de Yara Toys. Alguna cosita más también comentaré. Y por supuesto, como colocón final, un quiz en el cual es una ronda de preguntas con respuestas y demás. Evidentemente ya saben cómo es, ustedes tienen que adivinar el personaje con 4 emojis. En concreto, al final, lo pondré al final de este vídeo, y la temática es ni más ni menos que los gloriosos G.I. Joe. Así pues, de verdad, espero que les guste y vamos al tema, sí señor. Que los chicos de Yara Toys se vienen con todo. Y aquí ya lo tenía preparado. Segundito, a ver. Y dice así: New York Comic Con 2024. Yara Toys. Ronda de imágenes del primer día. Aquí lo tenemos. Y son 52. Y en principio tenemos de izquierda a derecha, evidentemente, ni más ni menos que Akuma de Street Fighter, Scooby-Doo. Y los picapiedras, tenemos 52 imágenes. No obstante, también les comentaré alguna cosita más. Y vamos a empezar. Interesante, evidentemente, yo creo que otra cosa no, pero estarán de acuerdo conmigo en que Yara Toys está haciendo un trabajo maravilloso en lo que al coleccionismo de figuras de acción se refiere. Recordemos que nos está dando unas líneas tan brutales como la de Mega Man, que como bien saben soy muy fan. De temática también de Street Fighter, que no es moco de pavo, a cada cual mejor, como bien saben, ya les he comentado largo y tendido sobre ella. Y es que encima está haciendo la jugada un poco como lo está haciendo Super 7, pero algo más económico. Sí, es verdad que, por ejemplo, las figuras de la línea de Mega Man en tienda especializada ronda los 40 euros, igual que las de Street Fighter. Las de Street Fighter están rondando, pues eso, 38, 40 euros también. Pero eso no quita para que sea una relación calidad-precio muy buena. Evidentemente, para el que es pro hardcore de esa línea, pues maravilloso. Pero los que somos coleccionistas que nos gusta picotear, normalmente nos conocemos como Cherry Picker, y nos gusta picotear de varias colecciones, pues bueno, tenemos muchas opciones con Yara Toys, ¿no? Y en este caso, pues tenemos ahí al amigo Scooby-Doo con Shaggy. De verdad, me parece sensacional. Personajes varios de diferentes capítulos. Mítico. La verdad que yo muy, muy emocionado con esta línea de Yara Toys. Soy muy fan de Scooby-Doo. O sea, me gustaban los dibujos animados y de Shaggy. Y tenemos aquí, para todos los gustos, tenemos aquí al amigo Tigretón de Kellogg's, que no está nada mal también. Yo no soy muy fan de estos cereales. Mucho azúcar para el cuerpo. Tenemos al amigo Chetos también, personaje mítico de la cultura geek de los 80 y 90, sí señor, al amigo Pedro Picapiedra. De verdad, yo creo que es un golpe a la nostalgia. Recordemos que todos estos dibujos es de la sensacional empresa Hanna-Barbera, que entre otras cosas maravillosas ha creado también a los primos hermanos de los Transformers, los geniales Gobots. Y digo esto porque estoy viendo que los chicos de Yara Toys están adquiriendo licencias de Hanna-Barbera. No es para nada descabellado pensar que en un futuro veamos figuras de acción de los Gobots. Y entonces sí es verdad que ahí me va a dar un patatún, porque como saquen una línea de figuras de acción transformables de los Gobots, sería sensacional. Evidentemente picaría con alguna para ver su calidad, pero para los que nos gusta la temática de robot o mechas o mechas transformables, los Gobots de la mano de Yara Toys serían unos juguetazos de pelos, como dice el amigo Raúl el Pelón. Pues seguimos analizando, ¿no? De verdad, y tenemos al amigo Pablo Mármol, Pedro Picapiedra,
ahí dioramas maravillosos con el amigo Shaggy, con la momia. Y como no podía ser de otra manera, ay mi madre, Dios, qué guapos están los de Mega Man. Tenemos a Snake Man, Proto Man, Mega Man, con Iceman. Interesante, interesante que vemos a Bubbleman, que es un poco más grande que Iceman. Están respetando las escalas de los personajes de los videojuegos. Yo soy muy fan de los cuatro primeros Mega Man. Mega Man 1, 2, 3 y 4 de la saga X, en general de todos los Mega Man. El Mega Man 7 de Super Nintendo me impresionó mucho. El último que tengo en mis manos, pues evidentemente lo compré para la consola PlayStation 4, que es el Mega Man 11, sencillamente brutal. Lo disfruté muchísimo. Y de verdad me queda pena no hacerme con estas figuras, porque es que la verdad, como bien saben, no se puede obtener todo, pero sí es verdad que su precio tampoco ayuda. Estamos hablando de 40 euros. La última vez que vi este Mega Man estaba a 40 euros en tienda especializada, se me hace un poquito caro. Yo creo que estas figuras son las típicas que deberían valer 30 euros no más, dependiendo si es alguna más grande o el típico Tupac, y ahí podemos, o que traiga más, menos accesorios, pero bueno. En todo caso, son unas figuras muy interesantes, me parecen sensacionales. ¡Madre mía, Wotman! ¡Oh, Dios, qué guapo está, tío! No, 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 de verdad, tío. ¿Por qué me hacen esto lo de Yada Toys, macho? De verdad. En fin, pues es lo que hay. No se puede tener todo. Evidentemente, para obtener unas figuras hay que sacrificar otras. Hasta tal punto que hoy mismo estuve hablando con el amigo Rubén Black Toys. Y estoy dudando porque el año que viene se viene con curvas. Y estoy dudando más si cabe de hacerme, por ejemplo, con la nueva versión de New Eternia de Fisto. Lo más seguro que haga el sacrificio me haga con esa figura, pero es que de verdad, amigos, está la cosa complicada, hay que ser muy selectivo y no le podemos dar a todo. Aquí tenemos, no, no sé, creo que este es de Cyberpunk, del videojuego. Corregirme si me equivoco. Hay más personajes con ropita que me parece muy bien. Yo creo que es de un videojuego, o de Cyberpunk puede ser, o de algún anime. ¿Ves? De Cyberpunk, del videojuego. Ahí tenemos a la Kuma mirando ahí, mirando como diciendo, niño, vete al gimnasio a hacer algo, no te quedes ahí en casa. Tenemos ahí a, no me acuerdo cómo se llamaba la versión esta maquiavélica de Ken, creo que era Violent Ken, si no me equivoco. Brutal, aprovechando el molde a máximo, los de Yada Toys, cosa que me parece lo más lógico y normal, no los vamos a criticar por ello. Tenemos aquí al amigo DJ, impresionante. Phelon, que lo tengo y es sensacional, grandioso homenaje a Bruce Lee. Tenemos a, mira, T-Hawk. Aquí el amigo, oh, qué bueno, Cammy, Vega, Sagat. Es una pena, otra cosa no, pero sí es verdad que los chicos de Yada Toys tienen muy buena distribución, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, las tiendas especializadas no los están pidiendo, no lo entiendo. No entiendo por qué, si es verdad que vas a, por ejemplo, aquí en Tenerife, donde vivo yo, tú vas a las tiendas especializadas, los mandas a pedir y te los traen, ¿no? Pero bajo pedido. No se arriesgan a traer a lo mejor stock de dichos personajes para que se queden ahí en la estantería, ¿no? Es una pena, pero es así. Tenemos ahí al amigo Bison. Ojo a la capa, yo creo que es de tela, ¿eh? Está preciosa. Soy Vega, mira a Dalsin, qué guapo, niño. Están increíbles. Qué guay. No, 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 de verdad, chicos, no cabe duda que los chicos de Yada Toys nos están trayendo una serie de figuras de acción realmente brutales que, vuelvo y repito, para el que es pro hardcore de los videojuegos retro, modernos y demás, el que es coleccionista de videojuegos en general, está claro que este tipo de figuras de acción les viene como anillo al pelo para entrar en este maravilloso mundillo del coleccionismo de figuras de acción. Es que los videojuegos y las figuras de acción están todos relacionados, o sea. De verdad, yo los recomiendo encarecidamente. ¡Hombre! Balrog, sí señor. Tremendo boxeador, niño. Ahí el amigo Ryu, que lo tengo por ahí. El amigo Ken, que me gustaría tenerlo. No ha llegado aquí a las tiendas en Tenerife. El amigo Honda, impresionante. Ahí Blanca, sensacional también. Me parece brutal. Guile, que es mi favorito. Me parece sensacional. Lo estuve mirando. Hablándolo con el amigo José, desde aquí le mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, amigo. Y hablando con él, pues bueno, la verdad que estuvimos mirando para intentar hacerme con él a través de Bitbanto y Store, pero el problema era los gastos de envío que se disparaba, era una cosa de loco.
Al final desistí, pero ya les digo, a mí Guile es mi personaje favorito de Street Fighter. Ahí tenemos a la amiga Chun-Li, me encanta el personaje también. Y bueno, aquí tenemos las ediciones especiales, ¿no? Tenemos a Violent Ken, que el pack está de lujo, brutal. Ojalá llegue aquí de rebote a Tenerife, como me pasó con la versión coleccionista de Ryu. La de Chun-Li está preciosa también. Y bueno, y todo y esto, querido amigo, es un poco el resumen, ¿no? El resumen del primer día de este maravilloso New York Comic Con de la mano de los chicos de Yada Toys. Como dije al principio, queridos amigos, no cabe duda que estamos viviendo una época dorada. Una época dorada en lo que al coleccionismo de figuras de acción se refiere. De verdad, es algo sensacional. Soy feliz por haber nacido en la época de los 80, 90, disfrutar. Estamos disfrutando toda esta transición con la tontería. El 2024 se está acabando, está el 2025 ahí a la vuelta de la esquina. Ya llevamos 25 años del nuevo milenio, desde el 2000, parece que fue ayer, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, como dije anteriormente, estamos viviendo una época maravillosa para todo este tipo del coleccionismo de figuras de acción. Para todos los bolsillos podemos coleccionar. Oye, Masters of the Universe está en auge como nunca se ha vivido. Como bien saben, yo soy de los que recomienda empezar a coleccionar Masters of the Universe. Si no quieres empezar con la línea Vintage, recomiendo encarecidamente la línea New Eternia. Ya después recomendaría Origin. Y por supuesto también tenemos de todo tipo las empresas del calibre como Hasbro con G.I. Joe Classified, que por cierto me llegó ya por ahí la versión de Beachhead Surf, versión retro, que es impresionante, ya lo mostraré en los próximos directos en vivo. Y de verdad Hasbro, Mattel están ahora a tope. Recordemos también que Hasbro está trabajando en ese maravilloso proyecto crossover entre Transformer y G.I. Joe. Decir también que me llegó el crossover del vehículo Triple T con el Sargento Slaughter. También tenemos ahí al amigo Leatherneck con el Transformer Sargento Cap, que lo tengo por ahí como oro en paño. Tengo también por ahí el Skeletor Battle Armor New Eternia, que me llegó también. No. Lo que les estaba diciendo, queridos amigos. Estamos disfrutando a tope del coleccionismo. Y de verdad, consejo que les doy es que disfruten de las colecciones. Intenten durante los fines de semana, cuando tengan un rato libre, coger su figura. No se limiten a esperar a la hora de limpiar las estanterías para jugar con ellas, trastear. No, cójanse un día, es una terapia para desconectar del estrés diario que tenemos con el trabajo, problemas familiares, con lo que sea, los típicos problemas cotidianos que tenemos habitualmente, ¿no? Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Ya llevamos 14 minutos. Ahora se viene, sin lugar a dudas, este quiz. Lo van a disfrutar a tope. Quiero que me dejen en los comentarios a ver cuáles han acertado y cuáles no. Si les gusta esta temática de los quiz, ya estoy trabajando en el próximo, que va a ser de Transformer. Y vamos poquito a poco implementando cositas nuevas al canal. Quiero hacer mención, por supuesto, a los miembros del canal. Dicho esto, queridos amigos, poco más que añadir. Lo dicho, les dejo aquí este quiz de preguntas y respuestas con 4 emojis a ver cuántos adivinan los personajes de G.I. Joe. Nos vemos en la próxima transmisión en directo o vídeo, lo primero que se tercie. Un fuerte abrazo y disfruten de sus colecciones. Chao, chao.